¿Cómo te va, Mariano? Buen mediodía, ¿cómo estás? Está muteado, ¿eh? Estás muteado, me dicen. A ver. ¿Qué tal? Ahora, ¿cómo le va? Un saludo grande a todos. Gracias, ¿cómo andás? ¿Bien? Bueno, bien, muy bien. Mucha expectativa, ¿no? Con esta reconfiguración del gobierno. ¿Qué es lo que pensás vos? ¿Qué es lo que sentís con esto? Sí, en realidad, siempre que hay cambios así profundos, se genera una expectativa, digamos, ¿no? Se genera una, bueno, a ver qué pasa ahora en la práctica. Nosotros hace tiempo que venimos planteando que el Frente de Todos está atravesando un momento muy particular y muy dificultoso en cuanto a su constitución como frente político. Uh-huh. Y esto conlleva, naturalmente, a una crisis también en el gobierno, en el ejercicio del gobierno, porque es el Frente de Todos el que está gobernando. Hace de un tiempo a esta parte, por no decir después de la pandemia, porque la pandemia tiene características particulares, sí. Pero ya venía durante la pandemia este proceso, se empezó a plantear la absoluta necesidad de fortalecer en el marco del Frente de Todos un marco de mucho mayor debate y resolución política coordinada. Esta cuestión de tener a todo un gobierno pendiente de un equilibrio entre tres o cuatro dirigentes, que cada uno medio hacía lo que pensaba desde las áreas que les tocaba, no solo debilitaba la gestión, sino que también debilitaba la capacidad transformadora del gobierno en su totalidad. Y de hecho, si a eso le agregás el acuerdo con el Fondo Monetario y las exigencias del Fondo Monetario en materia de política económica, lo que ocurrió fue una licuación aceleradísima de la autoridad presidencial y en el marco de ello un debate profundo sobre el rumbo con la vicepresidenta, que planteaba algunas cuestiones de alerta con las que nosotros coincidíamos en torno a lo que estaba pasando fundamentalmente en la economía real y cotidiana del hombre y la mujer cotidiano de los territorios. Básicamente lo que estaba pasando con el tema inflacionario, ingresos, salarios y el sustento económico de las familias en la Argentina. Entonces, a partir de esa crisis que se expresó puertas afuera o de cara a la sociedad, entre lo que plantea el presidente, la vicepresidenta, los distintos funcionarios o referentes políticos de esos espacios, se fue generando un clima de incertidumbre fortísimo que naturalmente impactó en lo económico, sumado a algunas tensiones que se generaron en lo económico por el rumbo que le imprimió el gobierno o por la falta de decisión del gobierno en algunos temas y por, te insisto, por la exigencia de un fondo monetario que te plantea cómo manejar la economía. Entonces, bueno, llegamos a esta instancia en donde la figura de Sergio Massa apareció como una figura que puede recuperar esa autoridad política perdida por el Frente de Todos y por el gobierno. Pero esto no quiere decir que no existan y que no sigan existiendo diferencias respecto de los enfoques que cada uno plantea. Es muy difícil plantear diferencias con un ministro que todavía prácticamente ni asumió, con lo cual sería irresponsable. Pero bueno, uno va también teniendo señales en función de lo que uno conoce de Sergio Massa, de alguno de sus funcionarios o su sistema de alianzas políticas, digamos, ¿no? A ver, yo lo que creo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Tenemos un problema financiero de falta de dólares, eso es lo que más nos afecta, y también la inflación, son dos cosas que están me preocupando y mucho y afectando sí. mucho. Pero si vos mirás otros factores, la industria, hay muchos vectores de crecimiento que,
que está muy bien en la Argentina. Tenemos un momento de muy baja desocupación, por ejemplo, y parecería que hay un gran problema, pero está focalizado en eso, ¿no? Que necesitamos dólares, muchas veces porque ha crecido la industria y está exportando más, y para eso hace falta dólares, ¿no? También para producir. No parecería ser un problema tan grave como te lo plantean algunos, ¿no? O plantean algunos medios. Hay que, sí, más que un problema financiero, es un problema de restricción externa de dólares, Claro. digamos, la falta, esa falta de dólares, que tiene como siempre dos motivos. Una es la demanda de dólares por parte de aquellos que quieren importar, que en algunos casos, como vos bien decís, es por la potencia que le quieren dar al desarrollo industrial de sus distintas actividades. Se importan maquinarias, se importan insumos. Siempre que crece la industria, tensiona sobre la existencia de dólares para esa importación. La industria o cualquier desarrollo que sea que demande importaciones. Eso sería un problema estructural de la Argentina bastante viejo, que sabemos que existe y siempre que hay una crisis, esa crisis existe en torno a eso. Lo que ocurre es que eso también obedece no solamente a la recuperación económica o los albores de la recuperación económica, sino que obedece a una política cambiaria, a una política económica que se desarrolló en el Banco Central, que no aprovechó una inmensa, digamos, ola favorable de balanza comercial positiva durante estos años, Claro. que nos podría haber permitido acumular mayor cantidad de dólares en el Banco Central y eso generar un colchón de negociación mucho mejor con el Fondo Monetario y aprovechar esta circunstancia de cuello de botella que se genera con el tema de la falta de dólares. Eso es así. Obviamente que eso se corrige administrando el comercio exterior y se corrige potenciando las exportaciones. Las dos cosas son necesarias y tener una política responsable del Banco Central en el sentido de poder captar todos los dólares que se generan cuando hay balanza comercial positiva. Pero lo cierto es que estas son las discusiones de rumbo que tiene que discutir la Argentina, hacia dónde apuntamos y sostener eso en el rumbo. Yo creo que la crisis es política. En eso sí te doy la razón, en el sentido de que algunos indicadores económicos darían cuenta de que no es tan grave la situación, pero no deja de ser grave la situación de los ingresos de los argentinos. Claro. Porque en medio de este proceso se genera puja distributiva, que esto el gobierno también tiene que tomar nota e intervenir, porque una baja o una merma o una receta que apunte a ajustar o a disminuir los ingresos de los argentinos profundizaría esta crisis. Esta crisis que es económica es de inestabilidad. El tema de la inflación, vos sabés que genera inestabilidad en todas las decisiones, Sí. y cuando esa inestabilidad se presenta, obviamente que todo el mundo empieza a decidir en función de una mentalidad más conservadora, digamos, ¿no? De conservar el valor de la moneda, de ir al dólar, de no tomar decisiones demasiado profundas en inversiones. Bueno, esto genera estas tensiones naturales. Yo creo, como vos, que ordenando lo político, hay cosas que se pueden ordenar medianamente rápido. Pero, insisto, nuestro problema es político y tan político es nuestro problema que prácticamente hubo que cambiar toda la lógica del gobierno. Se eliminaron los dos ministerios de la producción, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura. Algunos piensan, que es un tema interesante, algunos piensan que esa organización institucional que decidió el presidente junto a Sergio Massa de hacer un ministerio único que coordine la acción productiva industrial, la acción productiva agropecuaria y la realidad económica, el comercio interior y el comercio exterior y demás, vendría a resolver un problema que tuvo el gobierno, que es la descoordinación entre las áreas, digamos, ¿no? Que también existió. También. Entonces, bueno, tal vez pueda ser una oportunidad para corregir eso. Nosotros, por lo menos yo, estoy mirando con bastante cautela
no me dio el espíritu como para salir a festejar nada, porque la realidad no me permite salir a festejar nada ni a generar falsas expectativas ni falsas esperanzas. Yo creo que hay que observar, hay que apuntalar la autoridad política del gobierno y tratar de sostenerla hasta que se pueda corregir esa realidad de sensación de ausencia de control político de la realidad económica y de la realidad social. Eso hasta ahora es lo que yo veo, más observando que parándome en ninguna interna ni en ninguna situación de estoy en un lado o en el otro, sino observando a ver si esto efectivamente viene a corregir una situación o viene a profundizar una realidad económica que, en mi opinión personal, si todo va a estar destinado a satisfacer las demandas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, lo que vamos a hacer es licuar aún más nuestra autoridad política, ¿no? Uh-huh. Cada vez eso te va como pidiendo, le pasó a Lula con Dilma, le ha pasado a los más pintados, le pasa sí. Que cuando te metes en esa dinámica, lo que produce es la licuación de tu autoridad política, y sumado a la escandalosa acción disolvente de los grupos económicos, mediáticos y judiciales que están a la vista, que en el mismo momento en que el gobierno está reconfigurando su posicionamiento, atacan duramente a la vicepresidenta para evitar o para condicionar que su potencia política pueda servir para esta reconfiguración, ¿no? Mariano, Massa es una de las tres patas de la coalición, se dice que es una persona con buenas relaciones a nivel del exterior, a nivel de Wall Street, a nivel político. ¿A vos te parece que puede ser esta prenda que vos me decías de reconfiguración, de ordenar? ¿Le das una chance? Yo soy absolutamente enemigo de creer que la política se resuelve con una sola persona. Bien. Ni con una ni con otra. Yo creo y voy a seguir insistiendo en que el Frente de Todos lo que tiene que hacer es configurar una mesa política seria, coordinada, con profundos debates, con profundas discusiones y con resoluciones que todos sepamos qué es lo que debemos hacer desde cada uno de nuestros lugares para sostener una decisión política. En territorio, en la función pública, en la construcción de organización política, en donde sea, pero que sepamos claro cuál es el rumbo, cómo defenderlo y cómo sostenerlo. Y para eso requiere una consolidación de una mesa política mucho más amplia, con mucho más participación, con mucho más claridad en la definición. Si vamos a apostar a que una persona nos salve, siendo esa persona Sergio Massa o Cristina Kirchner, yo creo que es un error. Bien, te voy a llevar para ir cerrando a San Antonio Areco. Quiero preguntarte, vos sabés que hoy comenzó un paro por tiempo indeterminado de los empleados municipales afiliados a ATE y algunos otros que no son de ATE, son de otros gremios que también se plegaron. Hay un conflicto salarial ahí muy grande con el municipio. Realmente nos cuentan los sueldos básicos de los empleados municipales son muy bajos. ¿Cuál es tu, no sé si estás enterado de esto, si tenés información, cuál es tu visión sobre esto? Sí, por supuesto, estoy enterado. Hoy es un día bastante movido en ese sentido en San Antonio de Areco, con marchas a la municipalidad, en el personal hospitalario. Vos sabés que el hospital Cervoni es un hospital municipal, sí. Y el personal del hospital, enfermeras, médicos, son municipales y, digamos, lo principal que tengo que decirte es que es verdaderamente vergonzosa la situación salarial de los trabajadores municipales en servicios que son esenciales y en todos los servicios de la municipalidad. Y cuando digo eso, digo no solo en términos de la defensa del salario de un trabajador, sino también en lo que eso deprime la acción económica, comercial y el movimiento de todo San Antonio de Areco. Reconocido por comerciantes, por empresarios, cuando el trabajador municipal en San Antonio de Areco está fortalecido, está en condiciones de consumir y está en condiciones de fortalece enormemente la economía. Y hoy está pasando al revés, un trabajador municipal que está devaluado, que durante la pandemia el intendente Rato generaba
emotivos aplausos y abrazos y demás, pero lo cierto es que los trabajadores hacen su aporte por un salario. Y ese salario es de indignidad, por debajo de cualquier línea que podamos permitirnos como dignidad. Entonces, eso es lo primero que tengo que decirte. Después, el desarrollo de la acción gremial, nosotros la respetamos estando en el gobierno o no estando en el gobierno. Los gremios, en este caso, con el protagonismo más activo de ATE, son los representantes cabales de los reclamos gremiales, de los reclamos salariales, de condiciones de trabajo, de escalafón. Hace mucho tiempo que nosotros tenemos que desarrollar una política que fortalezca al trabajador municipal en su dignidad salarial, pero también en su dignidad como aportante a un desarrollo local cuyo protagonismo es esencial, ¿no? Ya lo creo. Mariano, te voy a agradecer esto. Te voy a preguntar algo, a ver si querés me contestás o no. El año que viene es un año electoral, va a haber elección de intendentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va a encontrar a vos el año que viene? ¿Te va a encontrar peleando por la intendencia de San Antonio de Areco? Es lo que me cuentan a mí, te estoy preguntando a vos directamente. Sí, sí, yo pienso que voy a ser protagonista en la elección. Me parece, yo tengo ganas de ser intendente de San Antonio de Areco, me parece que hay mucho consenso social para eso. El espacio del Frente de Todos se está reconfigurando, viene de una derrota en el 2019 y en el 2021, que obviamente nos llevó a reconfigurar, a redebatir, a replantear nuestro modo de relacionarnos con la comunidad, a replantear nuestras agendas, pero estamos en un camino de fortalecimiento y yo creo que si yo pudiera aportar en eso, obviamente estoy a disposición para hacerlo. También considero que eso tiene que ser una decisión de mucho más consenso aún y de mucho más palabra del ciudadano de Areco, porque no se trata de la voluntad propia de uno. Por supuesto que uno no se pone como candidato, porque estamos en agosto del año 22 y todavía falta un montón, pero sí hay que expresar la disposición política de servir en la reconstrucción del espacio, y si eso significa que además uno tenga el rol principal en esa organización, bueno, en ese caso obviamente es una enorme responsabilidad y se asumirá, pero hoy por hoy estoy con desarrollando mucha conversación con muchos sectores de San Antonio de Areco, entre otras cosas para poder hacer propuestas acordes con la demanda concreta y con la agenda concreta. Muchas veces los dirigentes políticos sentimos la tentación de imponer agenda de arriba para abajo, por decirlo de alguna manera, y esa agenda hay que construirla con mucho diálogo y mucha conversación con los sectores y con los actores para poder representar cabalmente una agenda concreta, que es lo que pida el vecino de San Antonio de Areco. Si el vecino de San Antonio de Areco está de acuerdo con una agenda que se vaya construyendo en conjunto con ellos y ellas, y encima está de acuerdo con quién representa esa agenda, o quiénes, porque hay muchos hombres y mujeres en el Frente de Todos que pueden estar en condiciones de completar una oferta electoral muy potente, bueno, estaremos ahí. Mariano, te mando un abrazo, gracias por esto, y nada, nos volvemos a encontrar seguramente en el futuro. Gracias.